¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Culti, responsable de este espacio. Si vos ya me conocés y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conocés este canal, quédate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias. Y hasta la próxima. Preparamos para el siguiente combate de la noche, donde habrá dos títulos en juego. Categoría Mini Mosca, el OMB vacante y el FIB. Y por él se enfrentan en el Rincón Azul. ¿Quién acusó en la balanza? 48 kilos 850, 48850, con un récord de 25 peleas, 16 ganadas, 8 perdidas, 1 empatada, 9 de ellas ganadas por nocaut. Es oriundo de la ciudad de Río Chico y está radicada en Caracas, República de Venezuela. Débora, la Pantera, Rengifo, Rincón Rojo. Quien ayer dio 48 kilos 900, 48900, con un récord de 16 peleas, 15 ganadas, 1 empatada, 5 de ellas ganadas por nocaut. Es oriunda de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe, Argentina. Es la actual campeona, quien expone por quinta vez su título FIB. Evelyn, princesita Bermúdez. Primer round. Volvemos a destacar la presencia de Maylen Russo, la jefa de gabinete de la Bermúdez. Comuna 9 y líder del área de la mujer, que entregó dos diplomas a campeona y a retadora en reconocimiento por su lucha con honor, valentía y esfuerzo, reivindicando la igualdad de género dentro de la disciplina de boxeo. Bueno, ayer dimos las instrucciones. Eso es lo que decía, los diplomas todo que recibieron, sí, Evelyn, lo que dije ayer, y Débora. Entendió lo que dije ayer. Vamos por dos títulos del mundo. Y aquí Zaragoza, en las de boxeo, últimas instrucciones, de la Federación Internacional de Boxeo, para una pelea que promete nocaut. Una noche plagada de definiciones antes del límite, ¿sí? Silvana. Salúdense, sí, por la favor. Verdad que me quedé con ganas de ver más asaltos. Espero disfrutar al menos los 12 de Lemos y Selvi, ¿o no? Ojalá que no, que sean pocos y con festejo al final. Sentado. Pero primero tenemos que ver a Evelyn Bermúdez de espalda en su debut en el Luna Park y en la quinta exposición del campeonato FIB Mini Mosca frente a Débora Rengifo de Venezuela. Segundos afuera. Primer round. Todo listo. Y a darse las damas. 10 rounds o menos. Dos coronas en una pelea. Un buen cross. Mucho oficio para la visitante, que ahí acierta la primera derecha al cuerpo. Evelyn intentando con el jab. Bien. Rengifo dice que no tiene un estilo definido, que se adapta a las condiciones del rival. Buen anticipo de izquierda de Evelyn. Tiempista Bermúdez. Volvió la derecha Débora Rengifo. Segunda visita argentina de la pugilista venezolana, que ahí vuelve a acertar la derecha. 10 años de diferencia, 35 tiene Rengifo. Muy bueno. Hace 5 años Débora peleó con la Tutti Bob, perdiendo por nocaut técnico 7 en el Gatica de Villa Domínico. Parejo. Buen ascendente de Rengifo en combinación con el puño izquierdo. Responde de cualquier forma Bermúdez con la izquierda. Qué buena siempre. Mano. Tiene que bien estar adelantada. Atenta la princesita a la derecha boleada de la venezolana. Cross de derecha. Rounds cross de 2 minutos. Excelente. Hace bastante no hay dos títulos en juego, títulos mundiales, ¿no? En una misma pelea.
buen anticipo de izquierda de Evelyn. Está trabajando bien con la zurda. Ahí combinó con la derecha. Bueno, aquí hubo unificación entre Acuña y Oliveras, el consejo y la asociación, ¿se acuerdan? ¿Cómo no? Estaba en una parte. También recuerdo a Celeste Peralta con Laura Estecha. Y hubo tres tipos en disputa cuando llega la venezolana con derecha, con izquierda y con una derecha más. Demostró Rengifo que no vino a pasear aquí. Imperfecta la derecha, pero llegó con el cross de izquierda. Evelyn con dos derechazos y con una izquierda combinada. Golpe y golpe en el campanazo final del primer asalto. Segundo round. Desde que Marcelo Acuña ha obtenido la licencia número uno. Segunda vuelta, Marcelo. Bueno. Segunda vuelta, ya se viene Tito Lemos, ya se viene Liselvi. No es un título mundial, pero en peleas de campeonato mundial, Silvana, lo dijimos en las redes sociales, la trivia, Gales nos aventaja 3-1. La única victoria celeste y blanca fue de Pascualito Pérez ante Dai Dower en la cancha de San Lorenzo. Y luego vinieron tres derrotas. Sueltita las dos, sueltas, pasito atrás. Ya se las voy a recordar. Suelta, dijimos. Vamos. Con la esperanza de que no vuelva a ocurrir. Evelyn pensando la pelea. Usando bien el jab de izquierda. Amaga Rengifo. Muy bueno. Derechazo boleado. No. Sin golpear la peleadora de Río Chico, estado de Miranda. A quien vemos mucho mejor que aquella vez en Villa Domínico. Porque el ritmo de la pelea que desarrolla Bermúdez es menor del que presentaba Boca. Hace un par de semanas se acabó el reinado más largo de la historia del boxeo, el de Jessica Bob. Más de 13 años como campeón mundial. Alto. Soltó el vendaval la princesita. Claro, cuando pasa de 0 a 100, ahí se puede apreciar su apetito ofensivo. Genial. Palanca de Rengifo. Limpita, chica, vamos. Está metiendo oficio a la pelea la venezolana, que intentó con la derecha boleada de nuevo cuenta. Ahora el jab zurdo. Se lo sacó bien de encima Evelyn. Muy bien. Buen cruce, llegó la Argentina con la zurda. Vaciló Débora Rengifo. No le gustó nada ese izquierdazo. Que vuelve a llegar. Y ahora sí hay desborde. Últimos 10 segundos. Alto. Se aferra como un rencor. Débora Rengifo. Buena guardia. Cerrando detenidamente la esquina la venezolana. Apuesta a la derecha. Volada. Campana. Tercer round. Comenzó. Las dos escuchen, ¿eh? Recién escuchen las dos, vamos. Se vamos. Levantaba del banquito. Rengifo. Un buen cross. Zurda arriba de Evelyn. Buena pesca. Tiene a su puño izquierdo como el arma más letal, aparentemente, en esta noche. Suéltela. De Luna Park. Suelta. Precisa. Bien. Potente buen con combate. Esa izquierda Evelyn Bermúdez. Y todavía no soltó el vendaval. No levantó el ancla la princesita, le está bastando con esa izquierda. Es una boxeadora cuando ataca y una muy distinta cuando se defiende, Rengifo. Muy no bueno. Saca en su intento de meter la derecha volada. Suelta. Muy bueno. Pero ya parece haberle encontrado la vuelta Evelyn Bermúdez. No tiene orden en su boxeo. Gancho de derecha, izquierda al cuerpo de Evelyn, cross de derecha a la cabeza. Está suelta, yo no hablo. Sale Débora. Que intentó con el ascendente ahora. Parejo. Pero es superada en la faz técnica. Dos derechas arriba de Evelyn. En las cuerdas que dan a buchar. Suelta, largue. Débora Rengifo se abraza nuevamente. Cross de derecha. Cross de izquierda. Opa. Casi se va al piso luego de ese derechazo fallido. Rengifo. Entendió tiempo y distancia completamente Evelyn. Invicta en 16 la Argentina, 15 ganadas, un empate. Aquel empate que fue un robo contra Silvia Torres y ahora Evelyn a sustentación. Sueltita. Bolo punch. Larguela. El amago de bolo punch y luego se quiere comprar al público del Luna Park. Y arrancó la primera ovación luego de esa maniobra y ahora se para como zurda y ahora como diestra. Le está sobrando paño por ahora a la princesita, pero tiene que tener cuidado con los mandobles de Débora Rengifo, que ahí toca bien de izquierda, pero llega a la derecha de la Argentina. Campana, se acabó la tercera vuelta. Cuarto round. Se viene la gran
Eliminatoria y chance para Tito Lemos. Muy bien. Bueno. Cuarto asalto. Un buen cross. ¿Cómo vio el tercero? 10-9. Ahí tenemos. 30-27, Gavilán. Ahí tenemos. Suelta. Un buen boleado. Hablando de Lee Selby, él es uno de los galeses que ganó una pelea de campeonato mundial ante un argentino, aquella ante Johnny Barros. Buen combate. Los otros dos fueron Steve Robinson a Domingo Damigela en el 95 por el Pluma OMB en Cardiff. No en el mejor momento de Jonathan Barros. Exacto. Ajá. Y el tercero, Enzo Macarinelli noqueando al toro Marcelo Domínguez. Una tarde triste aquella. Muy bueno. Buen toque de izquierda de Averín. Queda fuera de distancia cuando avanza la venezolana. Además, es un poco desprolija. Además por la zurda que tiene Bermúdez, que la deja fuera de distancia. Y ahora la derecha llegando por parte de la Argentina. Suelta. Se abalanza Débora para amarrar. Lárguela, usted la agarra. Derecha de Débora. Buena mano. Combinación de golpes de Evelyn. Otro zurdazo en anticipo de la campeona. No y tiene la derecha arriba, atención, vacila. Vacila Rengifo, está muy mal. Siga, y el árbitro deja seguir porque no hay cuenta de pie. No quiere caerse, resiste a ir a la lona. Rengifo se abraza de Evelyn y de las cuerdas. Se dio cuenta de momento el árbitro porque primero dijo stop. Claro, iba a contar, pero no hay cuenta de pie. Y ahí, en situación de quiebre, Evelyn Bermúdez. No. En una toma de catch. Arriba. Excelente. Hizo acordar en este estadio en el 73, que vine de chiquito, a la Mome y a Martín Caradagian. Vamos. En una sangrienta pelea. Golpe va, golpe viene. Mucho mejor Bermúdez, llegando con dos derechas, una izquierda. Vendaval de golpes. Buena guardia. Se aferra como puede. La venezolana está mareadísima, no sabe ni dónde está parada. Campana. Se acabó el cuarto. Aciago cuarto round para la preferida visitante. Quinto round. Todavía falta mucho. Recién comenzamos a vivir la primera mitad de esta pelea que salió. Atención que está llegando con todo Evelyn Bermúdez. Salió decidida a rematar, a liquidar, a ganar por nocaut y a ganarse a la gente del Luna Park. Público exigente si los hay. Bien. Tira Rengifo, pero ya tira para cumplir, para tenerla lejos a Evelyn, pero está imparable la campeona. Buscó ahí con la derecha abajo, con la izquierda arriba. Otro derechazo a la cabeza. Se abraza la retadora. No la quería soltar. Es permeable, Marcelo. Sí, se le doblan las rodillas ante cada impacto certero de la princesita, que vuelve a llegar. Y simbrando de nueva cuenta la humanidad de Rengifo, que se cae sola. Alto, abra. Pero no se cayó porque encontró el cuerpo de Evelyn Bermúdez. Sí, pero amarra demasiado. El árbitro tiene que terminar con las advertencias y bajar un punto. Izquierda, derecha de la princesita. Débora, camina. Que ya baja la guardia, amaga el volopunch, concreta la derecha. Cross sobre las cuerdas de Madero. Recibe castigo. Rengifo, que se está por caer. No la sostienen las piernas. El aperca de Bermúdez. Derecho arriba de Bermúdez. Tiene que liquidar esto. Muy atento el árbitro también. Bamboleante. Débora Rengifo. Atención, volvió a llegar Bermúdez y se acabó. Se terminó. Débora Rengifo quedó fuera de combate. Y Evelyn Bermúdez retiene el campeonato Mini Mosca FIB y se alza con el cinturón de la OMB en las 108 libras. Avasallante la actuación de la princesita en esta noche de luna lleno. Técnico 5 y suma un nuevo título Evelyn Bermúdez. Una buena presentación con sabor a poco. La rival, me quedé con las ganas de ver una oposición un poco más dura, que mostrara otro tipo de boxeo técnicamente, más allá de sobrevivir en el cuadrilátero. Muy superior la Argentina en cuanto a la técnica, en cuanto al concepto y al conocimiento, más allá de las 16 peleas que tiene Bermúdez y que Rengifo tiene 16 ganadas, pero tiene 8 derrotas y un empate. Alza una nueva corona. Ahora repasamos lo mejor de la pelea. Primera vuelta,
quería imponerse de momento la venezolana, pero en el detalle Evelyn sacó la diferencia. Y ahí estuvo siempre. Tiempo, distancia, momento, anticipación, destreza, alto, alto. Máxima concentración y ojos bien abiertos para estar atenta a los golpes desorganizados que nacían de la venezolana. Bien heterodoxa. Cuarto round. Siempre por afuera y por arriba, esa derecha en punta. Siga. Evelyn Bermúdez. Claramente al título del mundo, la cuenta de protección no se admite. Allí se paraba Zaragoza. Iba a llegar a la esquina muy agotada. Y en este quinto asalto, la definición. Todo el tiempo tuvo Evelyn para decidir qué golpes lanzar. Y en no más, bastante prudente. En el día en el cual el boxeo argentino se quedó sin un título mundial, porque esta tarde en Leeds, Inglaterra, la sanjuanina Cecilia Román perdió el campeonato gallo de la FIB por puntos en fallo unánime ante la australiana Ebony Bridges. Vamos al fallo oficial de la pelea. ¡Ganadora! Por nocaut técnico en el quinto asalto. Y de esta manera retiene su título y obtiene el otro título OMB de Villa Gobernador Gálvez. Santa Fe, Argentina, sigue siendo la campeona. Evelyn, princesita Bermúdez. 2-1 para Evelyn Bermúdez. Retiene y gana.